Aquí estamos. Aquí estamos. Yo. Oscar Guzmán, Janquit Meshikat, Tardío Tlachtoquicani. Cantor tardío. Aquí estoy encerrado, buscando la luz. ¿Dónde está la luz? El sol. Y pal no me Tlato, cual cuica, teneye coltilislimo, ma mo, in, no os no toca Todos buscamos la luz y no la encontramos, y yo creí que ya la había encontrado. Tloquein, nahuake, teneyeye coltilislimo, ya tenejualo in, os la toca yochen. Teneyeye coltilislimo, ya tenejualo in toca amigos todos estamos aquí y no puedo ver la luz no la encuentro en esta soledad en esta tristeza alejado de todo lo que amo y todo lo que he buscado desde que nací y voy a morir sin encontrarla esa es la tristeza más grande que siento que no veré la luz jamás tohat Timo y Etsika tenéis llegado el día listíma. Y éste Yo creo que mejor me duermo para ver la luz, para encontrar la paz.

Y, y él nacido y criado en, en Lima entonces este me estoy poniendo nervioso <laughs> okay okay right. pero para recorrer la otra media tendría que recorrer otra vez media parte y le quedaría siempre otra media parte con lo cual como tenía que recorrer infinitas medias partes que nunca podía aquí les alcanzar la tortuga si salían con una cierta ventaja y parece ser que durante esa discusión no ese sofismo, pues alguien se levantó y dijo, el movimiento se demuestra andando. Que me recuerda un poco a lo que eh, a lo que tu amigo hizo con su profesor, que el otro decía que no, que realmente, aunque hubiera su sorpresa, nunca le podía ganar, pero que el otro pues demostró el movimiento andando. Y me recuerdo la paradoja de Zenón de Lea. Y luego estábamos almorzando en medio del Atlántico, cuando de repente una tormenta, una turbulencia, como nunca antes yo, la había experimentado en mi vida. Yo estaba en la ventanilla y veía el avión así en picada y muy, muy abajo, ya, 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 olas, pero un sol esplendoroso. ¿Qué es tu primera memoria de tu niñera? La primera memoria de mi niñera fue el tener a alguien que no es de mi color y de mi, de mi cultura prácticamente al lado mío y que me crió. Con las ballenas, aunque no se sabe qué va a pasar con las ballenas y tantos y tantos peces. Pero sí pensaba, no estoy listo, no estoy listo no estoy listo. Si Esperaba el impacto. Recuerdo los, del caso, mi ¿Por ¿Por los mi carros de la comida. No es otra historia. historia a de la guerra, pregúntame <laughs> <de la> algo. <laughs> ok. Pues, um, a al lado derecho e izquierda <laughs> caían claro, si todos los objetos y por. Quiero hablar de una historia de amor y de coraje. La storia di mio papà, è um, quello che mio papà mi ha insegnato, l'amore e il coraggio. Mi ha insegnato l'amore quando, mi ricordo quando fui un bambino, mi um, ha insegnato l'amore con la uh, su sua vita, mi ha insegnato di essere aperto con la gente, di uh, uh, un... Mi amigo que no tenía su papá porque él trabajaba en eh, Alemania. Y entonces, uh, mi papá siempre nos decía a mí y a mi hermano, um, vamos a jugar con ellos, va a llamar a ellos. Ellos no tienen papá. Yo, usted tiene que amar a ellos porque no es afortunado como, como ustedes. Me enseñó el amor uh, cuando... Um, juntos me recuerdo muchas veces que estoy aquí sobre la espalda de mi papá y él, él me, me, me hace correr antes, adelante y después en toda la casa como un caballo <laughs> y me enseñó también el coraje esa es la segunda cosa que fui muy fuerte mi papá fui muy enfermo los, 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 los últimos dos años de su vida E di tutta maniera, e io volevo lottare, di vivere. E mi ha insegnato come vivere, come essere forte. In tutte le la, occasioni più difficili della tua vita, di essere forte, di combattere con coraggio, con dignità. È una lezione molto potente che mi ha insegnato. Hasta, hasta l'ultimo momento della sua vita, quando io avevo la mano di mio papà in mia mano e lui non poteva parlare perché sono molto infermo, però mi donai l'energia dell'ultimo momento, antes de decir, Me voy. Es, uh, es la lección más grande que mi papá me enseñó y yo quiero condividerla con ustedes. Gracias, Estefano. Es eh, un recuerdo hermoso y también un privilegio el que has tenido de tener la mano de tu padre con la tuya en el momento de morir. Eh. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Marco. Marco. Gracias, Gustavo. Y por Marco también. Seguramente tu padre nunca tuvo la oportunidad de decir gracias, hijo, por él. Gracias. Gracias, Astrid. Gracias por compartir. No hay líneas, fronteras, gabachos, ni guerras. Piel moreno panamericano, junto a un huero y africano. ¿Qué onda, mano? Piel moreno panamericano, junto a un huero y africano. ¿Qué onda, mano? Enfócate, enfócate, enfócate. Pues como a poco. No conoces a México, loco. No. Y México no me conoce a mí tampoco, loco. Oro. Órale. Oro. Órale. Oro Aura. Ahora le molestando el paz. ¿Cuál paz? Tortura los gigantes de la Bahía. Baseball. World Series. Pobres, la tortura de los fans, de los managers, de los players. Tortura, qué tortura. Don't, no vayas a Tijuana. Don't be headed to Juárez o Tijuana. Cabeza. ¿Y qué está haciendo ese pelo rubio en mi taco? The border towns and brown frowns and the signs say, get back, wet back. The souls are searched that night by silver flashlight. The grisos and gringos play cat and mouse, and I still wonder why do apple pies lie? the signs say live the american way you can visit but don't stay way hire good cheap labor as rows and rows of illegal star wars spielberg aliens are lined and aligned as the morning shouts fill, the morning chill and still no way jose no nos vamos jose no way este me preguntan por qué siempre estoy enojado y digo ¿cómo, cómo no puedo estar enojado cada día pienso en mi familia en la otra en, en, la, en el otro lado de la frontera y no puedo verlos y siempre me mandan cosas de México, yo mando cosas a ellos y tengo una obligación para ayudarlos. Están trabajando en los campos cada día. Yo soy el primero a venir aquí a este país y tener una educación de una universidad. Y me preguntan, ¿por qué estás enojado? Porque pienso... Ah, yo pienso de mi familia que no pueden tener esa oportunidad. Y cada día veo otros latinos y chicanos que prefieren decir que soy hispano. Ni siquiera saben qué quiere decir esa palabra. Y me preguntan por qué estoy enojado. Porque conozco un montón de latinos que ni siquiera piensan de la frontera y de la solidaridad. La solaridad del mundo latino. Y digo, ¿por qué? Y me pregunto a mí mismo, ¿por qué estoy enojado? Porque esto es un sueño sin luz. Por eso. La pesadilla americana, piensa verlo. Y me quedo aquí intentando comunicarme en otro idioma, porque yo no hablo inglés ni español. Yo lo hablo a la vez Este es calor Este es mi tierra Y no lo olvides Y me quedo aquí Subiendo Y digo Yo soy la pesadilla de dualidad No me dejan existir En mi paradoja No me dejan Pero sigo de todos modos El güero apochado A la chingada Esta es la revolución esta es mi tierra. Esta es la reconquista de Aslan. Y sigo. No, vivo en la línea. Soy la línea. Y no lo olvides. Y eso es todo lo que tengo que decir. No sé si soy artista, pero soy arte y con eso me basta. Tapatío, amante de la vida, poeta, escritor, ingeniero, actor, músico, cantante, compositor, bipolar y esquizofrénico. Desde la oscuridad, de un lugar sin importancia. Mi cuerpo se muere, pero mi alma busca en un último esfuerzo la libertad para poder hacer del amor un arte, ya que mi alma jamás descansará cuando de amar se trate. Busca armonizar mi cuerpo, mi mente, mi alma y mis emociones con el sentimiento más puro del universo, el amor. Pero, ¿qué es el amor? ¿Debe ser más que simplemente hormonas? ¿Es un arte? ¿Es una guerra? ¿Es una competencia? ¿Es un juego? ¿Es una duda? ¿Es un mito? ¿Es la pasión? Será entrega. Es sufrimiento. Es un compromiso. Luchar por un amor y ser correspondido. Alcanzar ese amor incomprensible. Ese amor platónico. Y todo lo demás del amor. Tu media naranja. El alma gemela. Danzón y Dalila, Romeo y Julieta. Son solo leyendas y sueños que simplemente soñamos con alcanzar. Y los que no lo encuentran, ¿qué? ¿Qué con ellos? Es por eso que muchos terminan en la violencia, en la desesperación, que terminan en las drogas, en el alcohol, en el vicio y en el suicidio. Pero creo que ya no importa. No importa. Ese primer amor. Un amor muy bonito. El amor a primera vista. <laughs> Ay, qué tontos. Te vale la pena. Yo. Sin embargo, ya en esos últimos momentos... Solo puedo pensar en lo que es mi amor incondicional. Un amor puro, un amor sin condiciones, un amor honesto. Y solo encuentro tres. El primer amor es mi madre, Blanca Estela. Tú. Tú me ayudaste a nacer, mamá, cuando naciste. El doctor te dijo que tenías un nombre. Y fue lo que hiciste de mí. Fue lo que hiciste de mí, un hombre. Un hombre de provecho, mamá. No sufras. Mamá, frente en alto. Hiciste de mí un hombre. Frente en alto, mamá. Te queda mucho por vivir. Gracias. Gracias por todo. Te entregaste. Tú sí te entregaste por mí. Y todo tuvo su recompensa. Mi segundo amor, mi esposa, Fátima. Fátima hermosa. Gracias, mil gracias por escogerme como tu compañero de vida. Por andar por todo el mundo conmigo, en las buenas y en las malas. Más que nada por demostrarme que yo también tengo derecho a amar y ser amado. Algo que tú me demostraste. Mil gracias. Hoy me toca marcharme, pero quiero que tú continúes sola. Adiós. En mis brazos, cumpliendo la promesa que te hice la primera noche que tu boca me besó. Gracias, mi amor. Mi tercer amor. Mi hija. Denise, Denise, hija. Tal vez es muy pequeña para comprobar lo que está pasando y comprender todo lo que estoy diciendo. Tal vez no lo entiendes. Tal vez no me recuerdes. Quiero que sepas que tú fuiste mi ilusión, fuiste mi sueño desde el momento en que tu madre Fátima me dijo que ibas a venir. Y todavía recuerdo el día en que naciste. No te volveré a ver, sonreír, pero quiero que sepas que desde el cielo te estaré observando siempre. Y desde ahí te estaré amando. Tú eres mi tercer amor incondicional. Hemos espíritus enamorados. os ha dolido, no os he hecho nada y os estáis ya quejando. Así es como se sienten las mujeres violadas. ¿Por qué os digo esto? Porque os habéis sentido violados, ¿verdad? Seguramente. Os he invadido en vuestra intimidad, pero no os he hecho nada. Estoy hablando en representación de las mujeres violadas. Yo nunca he sido violada, pero creo que se merecen una voz y es por eso que lo estoy diciendo. Las mujeres en toda nuestra vida... Pasamos por muchos momentos relacionados con sangre. Cuando nacemos estamos envueltas en sangre. Nos viene el primer periodo y toda nuestra vida estamos con la sangre. Tenemos un hijo, más sangre. Quizá, como en este país, hay muchos padres o madres que mandan a sus hijos a las guerras. Tampoco es justo. La guerra, la guerra que puebla la tierra. Y que curiosamente la Tierra la llamamos la Madre Tierra. La Madre. A la Madre Tierra la estamos violando. ¿Haríamos eso a una madre? No. ¿Lo ¿Haríamos a una hermana? No. La estamos violando. La estamos castrando con guerras, con minas, eliminando reservas, eliminando petróleo, consumiendo todos los recursos. Y con todos los productos que hacemos, debido hasta este el capitalismo, echamos toda esa basura, inundamos todos los bosques, matamos a gente indefensa. Y digo matamos porque soy parte del sistema. ¿Lo hago conscientemente? No. Quiero hacerlo. No. Esto es una crítica. Esto es un, un canto de llamada para que todas las mujeres del mundo tengan una oportunidad para ser entendidas, para ser amadas, para ser cuidadas, al igual que la madre tierra. No decís nada. Buenos días, trabajo. Buenas noches, silicosis. Buenas noches, silicosis. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. En ella moriremos. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes es regalo la muerte. Para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. 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 тодо 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 Oh